Y bien, nos acercamos ya casi al final de esta primera jornada de Educa Digital Colombia 2016, donde hemos pasado por una cantidad, pero sobre todo por una calidad de intervenciones muy grande. Hemos tenido a Carlos Lugo, al ministro David Luna, hemos tenido distintos expertos en distintos temas, en esta relación educación y tecnología. Pero el broche de oro de la jornada de hoy lo tenemos con una persona también a quien tengo el privilegio de conocer desde hace algunos años y antes incluso, pero en su última distinción, en su última responsabilidad a través de Impulsa, donde precisamente, valga la redundancia, impulsó muchísimo el emprendimiento en Colombia. Hoy es el ingeniero Daniel Quintero Calle, el viceministro de tecnologías, el viceministro TI en el MINTIC, y hoy precisamente tiene unos grandes desafíos, justamente el de desarrollar todo el campo que se ha llamado la economía digital. Y hoy precisamente no veíamos posible que nuestros maestros en todo el país no pudiesen hacer una correlación con esto que llamamos economía digital de cara a los retos del país. Entonces, viceministro, bienvenido y muchas gracias. Víctor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo a ti, a todos los que nos acompañan aquí en este set, pero también, obviamente, a los 8.000 profesores que han estado haciendo seguimiento a esta transmisión. Ahorita yo hacía una reflexión en relación a esos 8.000 profesores, porque siempre los programas de televisión se están midiendo por audiencia, por cuánta gente los está viendo. Y yo creo que se deberían medir es por impacto. Estas 8.000 profesores, que son líderes, pues les llegan a cerca de 320.000 estudiantes. Es el poder de transformar la vida de 320.000 estudiantes. Y eso es de las maravillas de la tecnología. Y así por eso es que estamos aquí. Así es. Bueno, le tengo una pregunta a don Víctor, pero no solo a usted, okay, sino a todas las personas que nos están viendo. Ustedes en este momento están viendo una imagen. Don Víctor, ¿dónde es eso? ¿Qué es eso? Uy, eso parece o Jerusalén o las ruinas en Bari. Ok. No sé. Es Jerusalén, en efecto. Sí, ok. Esa foto es la del Santo Sepulcro. Yo tuve hace unos años la oportunidad de visitar el Santo Sepulcro. Es una experiencia muy linda. Pero cuando estaba caminando por ahí, entonces de pronto algo me llamó la atención. Y la primera pregunta que le haría a don Víctor es, ¿qué ve diferente? ¿Qué hay ahí raro en esa imagen? Y yo diría, y le haría la misma pregunta a todos los que nos están viendo, ¿qué puede haber ahí diferente o que uno no esperaría? Es una iglesia que tiene unos 400 y pico años. ¿Qué no debería haber ahí? Les voy a dar un dato adicional. Nunca ha sido reformada. No, me corchó, dice. Sí, entonces ahora vuelvan a prestar atención. Miren el segundo piso, en la ventana derecha, ahora que encuentran, en la ventana del centro. Acérquese más. Sí, va a tocar. No sé, ¿alguna escalera? Hay una escalera, sí. Exactamente. Muy bien. ¿Qué concluye uno de esto, primero que todo? Que don Víctor necesita gafas. Sí, es la primera. No, mentira. Yo creo que la primera conclusión, pues la primera pregunta que yo me hice cuando llegué ahí fue, sí, oiga, ¿están remodelando la iglesia? Me dijeron, no, no la están remodelando. Esa escalera que usted ve ahí tiene 120 años ahí. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hace una escalera en el lugar más visitado, uno de los lugares más visitados del mundo, que es orgullo de Jerusalén, de orgullo de medio mundo? ¿Qué hace esa escalera ahí? Y lo más importante de esa pregunta es, ¿por qué no la han quitado? Sí, me causa toda la curiosidad. Yo sé que todos están haciendo la misma pregunta, fue la pregunta que yo me hice también, y me dijeron, resulta que esa escalera alguien la puso ahí porque seguramente iba a arreglar algo hace 120 años, y ahora para quitarla, y desde entonces para quitarla, se necesitaba permiso de las tres iglesias que manejan el Santo Sepulcro, que lo manejan los cristianos, los católicos, los ortodoxos, creo que sí. Hay un montón de iglesias. Pero más importante que eso quizá es que se necesita el valor de una de ellas para ir a pedirle a las otras que si por favor quitamos eso. O sea, y yo siempre hago a veces esta reflexión porque me pregunto muchas veces en la vida cuántas veces hay barreras ahí que nadie quita porque le falta el valor
para ir a hacer lo correcto, o porque toca tocarle la puerta a unos, o porque entre todos no se ponen de acuerdo y es mejor dejar las cosas así, es mejor dejar que las cosas sigan como vienen. Así es. Y yo creo que en gran medida sobre eso quiero hacer esta reflexión. El poder que tienen los maestros, las maestras que nos están escuchando para empezar a bajar esas barreras, para empezar a tumbar esas barreras, para empezar a construir un país diferente. Y yo los llamo a esta reflexión. Piensen ustedes, desde donde nos estén viendo, cuáles son esas barreras que hoy están limitando el avance de sus colegios, porque muchas veces yo sé que ustedes están tomando decisiones en el colegio sobre sus instituciones, sobre el sistema educativo en general, y cuántas veces uno dice, no, mejor dejemos eso así y no hagamos nada. Y zona de confort. En zona de confort. A pesar de que ellos mismos están en una zona diferente. Muchos de los que nos están viendo acá, los maestros, son personas que ya han apropiado las TIC. Uh-huh. Es más, están viendo esta presentación a través de una plataforma de telecomunicaciones, que es la videoconferencia. Entonces ustedes ya lo apropiaron, y eso es una gran maravilla. Pero ¿cuántas veces ustedes, ante un profesor que no quiere, otro profesor que no quiere tomar la iniciativa de incorporar las TIC, han dicho, no, mejor dejemos eso así? Yo creo que este espacio, esta oportunidad que tenemos acá para influenciar a 320 mil niños, la podemos multiplicar por 4 o 5 si cada uno de ustedes decide amplificar, decide ir y tocar y traer para mañana, que van a haber unas cosas maravillosas en Educatic. Van a haber unos programas maravillosos y traen a ese que no utiliza las tecnologías y lo sientan al lado de ustedes. Y le dicen, venga, vamos a ver esto juntos. Porque la transformación del país, lo que se viene, depende de ustedes y de lo que puedan hacer. Así entonces es. Yo quería iniciar con esa, antes de iniciar mi presentación. Bueno, dice, pues lo dejo entonces. Los maestros de toda Colombia están ansiosos de seguir su charla de economía digital. Van a hacer 4 imágenes. Eso va a ser la presentación. No, también es una forma de hacerlo un poco más didáctico. Yo sé que ya tienen un día largo en el que han estado muy concentrados aquí, entonces solo van a hacer 4 imágenes lo que voy a hacer. Y empecemos. Perfecto, adelante, dice. Bueno, la siguiente imagen que les quiero mostrar es una, cuando me dijeron, oiga, usted le va a hablar a 8.000 profesores. 8.000 profesores, yo dije, yo tengo que contar una historia personal. Yo, cuando entré a séptimo, estaba en séptimo, tenía unos 12 años. Yo nunca había entrado a sistemas. O sea, en el colegio que yo estaba anterior, no tenía sistemas y entro a un colegio en el que están dando clases de sistemas. Resulta que los niños desde sexto, o sea, el año anterior, ya estaban viendo sistemas. Yo no. Entonces, yo llego a la clase, el profesor, muy parecido al que ustedes de pronto están viendo en esa imagen, había un poco más de estudiantes, unos 40 seguramente. Y el profesor entonces anota en un tablero menos sofisticado del que está en esa pantalla, anota los 5 ejercicios que le pide a todos los estudiantes que hagamos. Entonces, los 5 ejercicios. Y resulta que yo solo entendí el último ejercicio. Entonces, pues no me podía quedar quieto, entonces lo que dije es, bueno, empecemos a hacer el último ejercicio. El profesor empezó a caminar por todos los estudiantes, alrededor de todos los estudiantes, y de pronto me encontró a mí haciendo el ejercicio número 5, y dijo, maravilloso, aquí tenemos el monitor de la clase, ¿cierto? O sea, no sabía absolutamente nada, pero desde ese momento, entonces, era ya el monitor de la clase de sistemas de mi colegio. Y cuento esto porque 2 años después, yo estaba haciendo software para compañías medianas, o sea, 14 años. Ya estaba haciendo software para compañías medianas. Luego creé una empresa de software. Gracias a eso pude viajar al exterior. Pude estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo. Y cuando vuelvo a... Cuando a veces me hacen la pregunta, bueno, ¿y cómo? Bueno, yo soy viceministro de las tecnologías de la información. Cuando me hacen la pregunta, ¿por qué pasó eso? Siempre termino volviendo a ese punto. A ese día en que el profesor pasó por detrás y dijo... Oiga, usted es el monitor. Eso se convirtió en inspiración, un reto, en una responsabilidad. Yo siempre he creído que cuando a uno le asignan una responsabilidad, así uno no sea capaz en principio, uno es capaz de transformarse para lograrlo. Y yo lo que observo, y la admiración y el respeto que le tengo a los profesores, es precisamente por eso. Porque ustedes han asumido
la responsabilidad más grande que pueda tener cualquier colombiano. Si yo me equivoco, digamos, en el peor de los casos, se quiebran unos programas, algunos desarrolladores de software no pueden salir adelante. Si un abogado, no sé, hace mal un artículo de ley, pues llega otro abogado y lo corrige. Pero si un profesor falla con un estudiante, ¿cómo se corrige eso? O sea, ustedes tienen, sin duda, la responsabilidad más grande que pueda tener una persona en Colombia en este momento. Ahora, dado que tienen la responsabilidad más grande, es muy importante, entonces, entender que uno no puede asumir una responsabilidad de estas sin todas las herramientas posibles. Renunciar a la tecnología en este momento, cuando están pasando tantas cosas, es precisamente no cumplir ese compromiso. Por eso también yo admiro lo que ustedes están haciendo acá, porque ustedes son precisamente esos que no solo han asumido la responsabilidad, sino que están trayendo las tecnologías a ayudarles. Y entonces yo quiero contar con mi siguiente imagen, si le hacemos un zoom a la imagen para que la gente la vea. Este es el primer automóvil que corrió en Colombia. Esto es 1899. Voy a contar esta historia para decirles dónde estamos, para dónde vamos y qué esperamos de ustedes. Este carro andó en 1899 en Colombia. Lo trajo un señor que se llamaba Carlos Amador a Medellín. Incluso lo trajo con el conductor de Francia, que lo trajo de Francia además, y lo trajo con 8 galones de gasolina. O sea, aquí no había gasolina, no había vías, no había absolutamente nada, y él trajo un carro. En ese momento, en el mundo entero, eso fue hace 117 años, en el mundo entero ya se estaba entendiendo la importancia del automóvil. Y si ustedes desde donde estén en este momento miran a través de la puerta, se van a encontrar que el mundo fue tomado por esta nueva tecnología que fue el automóvil. Hay vías, hay carros, hay puentes. Y eso era lo que se dieron cuenta en ese tiempo los pensadores de ese tiempo, que dijeron, oiga, ¿qué se necesita para desarrollar esta industria, para que todo el mundo utilice los carros? Dijeron, se necesitan 3 cosas. Se necesitan vías, se necesitan carros que se monten sobre esas vías y se necesitan personas que estén dispuestas a manejar esos carros que se montan sobre esas vías. Entonces se necesitaban 3 cosas. Y hago esta analogía porque de nuevo ha ocurrido una revolución que ocurrió hace relativamente poco, y hoy también muchos nos estamos preguntando, ¿qué se necesita para que la tecnología transforme la vida de cada hombre, cada niño, cada mujer, en cada rincón del planeta? Y eso implica en cada rincón de Colombia. Porque estamos convencidos de que en los próximos 10 años la tecnología va a permitir llevar justicia, educación, gobierno, salud a cada rincón del planeta. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita hoy para que eso pase? Entonces se necesitan también 3 cosas. Se necesitan vías. ¿Y cuáles son esas vías? Internet y equipos celulares o computadores. Y ahí desde el Ministerio hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante para que cada municipio en Colombia le llegue Internet. Con computadores para educar hemos entregado más de 3 millones de computadores, porque esas son las vías y sabemos que son las vías. Y sabemos que si esas vías no están construidas, pues a los niños no les va a poder llegar la información. La segunda que se necesitan es carros. Pues si uno hace la analogía, serían como carros. ¿Y qué sería hoy en día los carros si lo traemos al tema de la tecnología? Es software, es aplicaciones, son cursos virtuales, es aplicaciones. Y la gente que use esas aplicaciones, que es el tercer componente, es que la gente apropie esas tecnologías. Y ahí es donde ustedes juegan un papel muy importante. Ustedes están haciendo 2 roles fundamentales. Uno, están educando a los niños para que empiecen a utilizar esas tecnologías, se monten a esos vehículos de la información. Pero además, nosotros queremos que vayan más allá. Queremos que conviertan a esos niños en desarrolladores. Y sí se puede, en desarrolladores de software. Hoy en día, el que quiera construir casi que un cohete, un cohete espacial, lo puede construir si se mete a YouTube y empieza de paso a paso a aprender cómo se construye un cohete. Pues ahí viene un reto muy importante, y es que los maestros tienen no solo que enseñarle a los niños a utilizar la tecnología, sino dejarlos navegar
en muchos casos libremente para que ellos empiecen a encontrar su camino. Yo les voy a contar qué está pasando en Estados Unidos en este momento con la educación. En ningún momento la tecnología va a reemplazar al profesor, pero sí lo potencia. Entonces hoy está pasando, por ejemplo, que los profesores, desde el primer año, tienen una tablet, como ustedes muchos tienen ya, y entonces le van haciendo seguimiento a los estudiantes. Y la tablet le va haciendo preguntas en relación al niño. Esa información va siendo almacenada y toda esa información del niño va siendo procesada a través de un sistema de Big Data y de inteligencia artificial que permite hacer las inferencias más complejas del mundo, pero para el profesor eso es muy sencillo porque lo ve ahí, no tiene que preocuparse por eso. El resultado final es el siguiente. La aplicación le empieza a decir, oiga, a este niño específico, usted no lo ponga a leer, pero más bien, para este tema específico, póngalo a ver este video. En cambio, a este niño, póngalo a leer este documento. Y a este otro, para ese tema que usted está enseñando, entonces, más bien, póngalo a ver parte de este video y este otro documento. El resultado final es que todos los niños llegan al mismo resultado, pero por caminos diferentes. La tecnología va a permitir que ustedes, dentro de poco, tengan herramientas para saber cómo aprende un niño de mejor forma. Porque resulta que todos los niños aprenden de forma diferente. Y yo sé que muchos de ustedes se han encontrado ante el grande reto de no saber cómo enseñarle a un niño que no presta atención o que no quiere atender a la clase. Pues eso se puede resolver con tecnología si uno sabe, si nosotros logramos acercarse a esas tecnologías. Y estamos en ese camino y uno de los propósitos que queremos ejecutar el próximo año es precisamente ese. Tercera imagen, o cuarta, es esta. Esta es... Mafe, ¿quién es esta persona? Me corchó. Martin Luther King. Efectivamente. Resulta que él... Te cuento. Resulta que Martin Luther King era un activista de los derechos humanos en Estados Unidos. Y él dijo alguna vez una frase que a mí me pareció muy... muy importante. Él decía, voy a mirar a esta cámara, él decía lo siguiente: aunque supiera que el mundo se acaba mañana, aún así hoy sembraría un árbol. Aunque supiera que el mundo se acaba mañana, aún así hoy yo sembraría un árbol. O sea, si el mundo se acaba mañana, yo aún así hoy sembraría un árbol. ¿Por qué alguien podría pensar así? ¿Por qué alguien podría decir eso? Porque es muy optimista y porque el mundo está lleno de gente que se arriesga y gente absolutamente optimista. Maravilloso. Esa es la respuesta perfecta. Porque hay que tener esperanza. Yo sé que a veces uno pareciera navegando en contra de la corriente. A veces pareciera que el impacto que uno hace es ante muy poquitos y resulta que el problema del país es muy grande. A veces pareciera que uno es muy poquito y los problemas son muy grandes. Lo que decía Martin Luther King es, yo con mi pequeña contribución, una sola, chiquitica, estoy cambiando el mundo. Porque además, y eso es el mensaje con el que quiero cerrar, y es, ustedes están haciendo pequeñas contribuciones. Es su grupo de estudiantes, pareciera ser pequeño, pero les aseguro que están transformando el mundo. Y lo están transformando porque al hacerlo se están convirtiendo en ejemplo. Y al convertirse en ejemplo, muchos otros lo van a seguir. Entonces, yo creo que con eso, y solo esta imagen para cerrar, decirles, nosotros también estamos sembrando nuestro árbol. Con el ministro Aviluna, uno a uno, un arbolito a la vez. Así sepamos que las cosas a veces son difíciles, que el camino es difícil. Nosotros creemos que este es el camino correcto y lo vamos a seguir haciendo. Porque ustedes nos inspiran también. Y si ustedes lo hacen en sus aulas con sus 40, 30 estudiantes, 50 veces, pues nosotros también tenemos la responsabilidad de hacerlo desde acá. Dice, y ese es el compromiso de nosotros como Computadores para Educar. En Computadores para Educar hay gente maravillosa, trabajando muchas horas, diciéndole al país que confiamos en que podemos hacer cosas mejores. Y yo... Que estoy apasionada del tema educativo, del tema de la tecnología, sé que los docentes de todo el país están agradeciendo sus palabras, porque sé también que es necesario darnos aliento,
porque no siempre las situaciones son fáciles. Entonces, le agradezco mucho sus palabras, me llegan al corazón. Y pues le voy a contar, mi vice nos fue, pero es que yo no sé cómo decirle que nos fue muy bien. Primero que todo, me consagré como una presentadora. Lo veo, ya estaba muy bien. La dura de la presentación. Sí. Tenemos inscritos, hasta ayer teníamos 8.450 docentes del país y personas, investigadores, personas de la industria que nos acompañaron. 8.450. Pero vice, imagínese esto. De las 8.450, 8.444 entraron a la plataforma. Es decir, que no impactamos solamente 6. Que yo misma me voy a encargar de llamarlos esta noche, pues, para decirles que cómo no van a entrar. Fuimos tendencia en Twitter. 424 personas nos están tuiteando. Pero mañana también tenemos programa. Mañana tenemos un programa maravilloso. Quiero hacer dos propagandas aquí. Tenemos 21 experiencias que están siendo votadas por nuestros docentes, 21 experiencias maravillosas de uso de las TIC que están en la plataforma. Tenemos ya 544 votos. No le voy a decir quién va ganando, pues para que podamos seguir votando a las experiencias exitosas. Y tenemos 646 comentarios sobre nuestra plataforma, que eso es un resultado maravilloso. Pero además le quiero decir que Fernando Bedoya, que es el director ejecutivo de Computadores para Educar, le tocó hacer un viaje, pero está absolutamente contento, absolutamente agradecido con todos los docentes. Tiene el trabajo más bonito que hay en el mundo después de los profesores. Sí, y estamos muy orgullosos. Es darle equipos a los herramientas a los niños. Pero no solamente le da herramientas, sino le da formación a los docentes. Entonces, Fernando Bedoya les envía su corazón y sé que mañana nos va a estar acompañando. Una pregunta a ustedes. Mañana yo no quiero que sean 8.000, quiero que sean 16.000, porque cada uno de ustedes va a traer un profesor más y lo va a sentar a ver al menos uno de los programas de esta estrategia tan maravillosa que viene haciendo este equipo tan maravilloso. Entonces, mañana 16.000, pilas, voy a estar mirando. Bueno, entonces, los despedimos. Sé que hoy no los dejamos ni almorzar, vice. Entonces, almorzar, mañana vamos a tener más tiempo y los esperamos mañana muy temprano. A Víctor, muchas gracias, a todas las personas que nos acompañaron, a todos los investigadores, nos escribieron de Argentina, de España, de Francia, de Italia, estamos completamente felices y sabemos que mañana, contando con la participación de todos, pues la vamos a sacar del estadio, vice. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Nos vemos pronto, nos vemos mañana.